suscriptores a un nuevo video, gente. Partido contra Colombia. Para mí, Argentina lo va a ganar fácil. Colombia está muy nervioso. Tiene que ganar sí o sí encima. Y contra Argentina, que es uno de los mejores rivales, sin duda, junto a Brasil. Pero bueno, antes de seguir con el video, los invito a que se descarguen acá totalmente gratis la mejor aplicación, sí, OneFootball, para estar informados sobre todo lo que pasa a nivel mundial. Noticias de último momento. Apenas entras a la app, te salen ahí. Muy completa esta app. Sobre la venta de Julián Álvarez. Todo lo que pasó en el medio. Nada, tenés que ir a descargarla porque estás informado al 100%. Además de todos los fichajes a nivel mundial. O de tu club favorito. En mi caso River. En tu caso puede ser Boca, Independiente, Racing. Ahí tenés todo lo más completo. Además, esta app es para ver partidos en HD, como por ejemplo la Liga Mexicana, y entre otras, que no se las voy a decir porque tienen que ir a descargarla para saber cuáles son. Así que nada, OneFootball, tanto para iOS como para Android, totalmente gratis, acá abajo. Paramos con el partido. Espero que se juegue tranqui, porque bueno, Colombia se juega todo y espero no pase a mayores. Que se juegue bien, que con buen fútbol. Vamos allá. De Barrios recupera Argentina. Dale, Fido. María colocar. Avisa la Argentina. Dios santo, cómo le pega la pelota. Lautaro, viene Lautaro, tiene el primero. ¡Gol! El toro Lautaro. Mira el control que hace, por favor. Listo, ya está, partido cocinado. Ya está. ¡Qué bien, boludo! Y nada que hacer para Vargas. Y gana Argentina. Con Messi, sin De Paul. Juegue quien juegue, Argentina. Ah, no. Ya teniendo a los Chelso. Y María. Le gana Colombia. Y Diego Martínez. Lautaro Martínez. Chao. Di María. Así va Di María. Volándola con mano cambiada la gol del córner. Explícame cómo sacó esa pelota. Y el desvío en la barrera. Sobre la línea. Bueno, Argentina. Argentina. Mamá. Tanto en la Copa América. Milagros. Concha, mi hermana. Qué bien que le pega, boludo. Bueno, gente, acaba de ganar Argentina 1-0. La verdad que fue un partido que no me gustó tanto. 1-0. Hubiera estado mucho mejor que Colombia, hubiera jugado un poco más. Parece que no se enteraron que están por quedar afuera del Mundial prácticamente. Salvo un milagro, están adentro. Y nada, parece que no reaccionaron nunca, ¿eh? Increíble. El mismo planteo en todo el partido. Yo creo que si vas perdiendo tenés que ir a buscarlo con 5 delanteros. Si ya está perdido por perdido, ¿qué le vas a hacer? Así que nada, una lástima que Colombia se quede fuera del Mundial. Es muy difícil que entre, pero nada imposible, ¿eh? Puede pasar un milagro, pero bueno, no tiene que ganar ni Uruguay, ni Perú, ni Chile, porque si no, listo. Y respectivamente Colombia ganar los dos partidos que quedan. Dificilísimo, porque no mete gol Colombia. Y al no meter gol, no se puede hacer nada. A pesar de que juega contra los dos últimos y ha eliminado. Así que nada, gente, bien Argentina, como siempre, 10 puntos a la selección y nada. Se los quiere mucho, bye. Vamos a ver qué pasa con Perú y Ecuador, que es el partido de la fecha.